Vídeo rápido con tres noticias de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. La selección argentina mantiene un gran presente de cara al Mundial de Qatar, que se explica con el sobresaliente rendimiento de sus grandes estrellas como lo son Lionel Messi y Rodrigo de Paul. Estos dos tienen una excelente química tanto en el campo de juego como por fuera. Sostienen una amistad que es de conocimiento público en el mundo del fútbol. De todas formas, la Pulga explicó que las críticas que recibió del centrocampista del Atlético de Madrid fueron difíciles de aceptar. Asimismo, y entre otros temas, el delantero del Paris Saint-Germain mencionó en una entrevista al corresponsal argentino de Star Plus, Sebastián Mignolo, que este podría ser su último mundial. Messi comenzó diciendo: "El Gil de Rodrigo me mató diciendo que hacía malos mates", por lo que Mignolo le pidió a los que estaban detrás de cámara que le hicieran llegar un mate para poder valorarlo. Es importante señalar que mate es una infusión típica de Argentina y Uruguay, por lo que a menudo se puede ver a los futbolistas de esta nacionalidad con termo y un mate cuando llegan a los estadios y campos de concentración. La bebida sirve para un punto de encuentro para entablar una conversación o relajarse. Cuando el periodista le llegó el mate, dijo, a manera de complicidad con De Paul, es un 3-0 abajo. Leo, por supuesto, se defendió indicando que hace un tiempo no tocaba un mate y por eso no estaba en óptimas condiciones. En el marco de los amistosos que jugó en la selección de Estados Unidos, una curiosa situación se presentó con Messi y De Paul. Rodrigo le dio una bofetada a Messi en plena práctica, la cual se viralizó rápidamente por las redes sociales. El rosarino desde el primer momento fue el foco de atención, con un fanático argentino que esperó por horas en el hotel para poder tomarse una foto con él, pero finalmente terminó llevándose una sorpresa. Así como también la playera con la que llegó al hotel generó furor, por lo que vale y porque no se consigue en el sitio oficial. Por tanto, aquí dejamos la anécdota de Leo Messi con Rodrigo de Paul. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland, del noruego delantero centro del Manchester City, y el descomunal salario que ha salido a la luz del delantero con los Citizens. Mientras el delantero del Manchester City, autor del doblete anoche ante el Copenhague, explicaba que poco a poco ha sabido adaptarse y encontrar claramente su lugar. "Sabía que me adaptaría, pero nunca sabes. Es una nueva ciudad, un nuevo país, nuevos compañeros, nuevo entrenador. Nunca sabes, las cosas pueden llevar tiempo, pero todo está yendo rápido y estoy cómodo". Renovar ya a su gran figura, autor de 19 goles y 3 asistencias en 12 partidos, acaba de develar ahora el Daily Mail que ya percibe el delantero nórdico un salario espectacular en el Etihad Stadium, cerca de las 900.000 libras semanales. Esto supone superar claramente la barrera de los 50 millones de euros por temporada, a falta de conocer el montante concreto total. Por tanto, cualquier movimiento futuro, sea renovación o un traspaso, tiene que tener en cuenta que debería mejorar claramente esa cifra, que no es precisamente baja, pero el gran rendimiento del delantero hace que todo parezca posible. Por tanto, este es el tremendo salario del noruego, que ha empezado muy bien la temporada. Otro que juega en la Premier League, pero que no ha empezado la temporada ni mucho menos como el noruego, es Cristiano Ronaldo, y es que un histórico del Manchester United ha tenido que salir a defender al delantero portugués. La 2022-23 sigue cargada de turbulencias en Old Trafford. Cristiano Ronaldo, que finalmente se quedó tras un verano en el que parecía estar más afuera que dentro, se ha visto abocado al banquillo. En la goleada por 6-3 que el City le endosó al United, el luso no jugó ni un solo minuto. Ten Hag dijo que lo hizo por su bien, pues hubiera sido irrespetuoso para el jugador y su carrera deportiva. Paul Scholes, uno de los mitos del United, no se cree las excusas de Ten Hag. "Creo que es casi más irrespetuoso jugar con él un jueves por la noche en la Europa League ante la Omonia Nicosia que hacerlo al otro día en el Etihad. Este hombre es una superestrella mundial", dijo para BT Sports. Y es que cree que el torneo le viene muy pequeño a Cristiano Ronaldo. "No digo que a los 37 años deba ser titular en los partidos, especialmente los grandes, pero esta es una competición en la que es difícil motivarse". Cristiano jugó ante el Omonia Nicosia, pero sigue negado de cara a gol. Tuvo una clarísima y la estrelló contra el palo en una jugada sin portero.